bienvenidos a En la Zona. Hoy estamos viernes y yo estoy feliz de estar contigo el día de hoy. Yo soy Erika Garza. En el programa del día de hoy tengo bochinches para ti, tengo los boletos para el concierto de Pepe Aguilar y también una entrevista exclusiva con Chino y Nacho y un avance de la película Get Him to the Greek. Y ayer se me olvidó comentarte algo muy interesante de mi experiencia ahora que fui a Phoenix ese pasado fin de semana a ir a marchar en contra de la ley SB 1070. Tuve la oportunidad de platicar con los gerentes de la arena donde juegan los Suns, el equipo de baloncesto, y me comentaron que el dueño fue el que tomó la decisión de preguntarle a cada uno de los jugadores si estaban de acuerdo en usar la playera de los Suns en vez de Suns, los Suns, para apoyar a no SB 1070. ¿Y qué creen que me contó? Me contó que cada uno de ellos estuvo de acuerdo, que cada uno dijo sí, estamos en contra de esta ley en Arizona, y que, señores, ya están comenzando a ver la negatividad que se está causando en ese estado y las pérdidas grandes de dinero a causa de que ya casi 400,000 personas se han ido de Arizona y muchas personas ya están en huelga en contra de ese estado. Un saludo para los Suns. Yo soy Lakers hasta el cansancio, hasta que me muera, que me entierren con la banda y con Kobe Bryant. Pero ¿saben qué? Mis respetos para los Suns, para Steve Nash y para la gerencia de los Suns que tomó esa posición para poder apoyar a nuestra comunidad. Ahora sí, vámonos con The Big Boss, el jefe desde Puerto Rico para el mundo. Aquí está Daddy Yankee, Descontrol en la Zona. Ahí quedó The Big Boss, Daddy Yankee, y te invito a que escuches Superestrella para que escuches todas las canciones, grandes éxitos de Daddy Yankee, incluyendo una nueva que se llama La Despedida, Superestrella 107.1 FM aquí en la ciudad de Los Ángeles. Yo estoy al aire de 10 a 3, te invito a que me acompañes, y si no, puedes entrar al www.superestrella.com para todo el mundo que está fuera de LA. Más adelante, un avance de la película Get Him to the Greek con Puff Daddy o P. Diddy. También está Russell Brand y un chistosito gordito que está ahí con él, muy bonito. Una entrevista exclusiva con Chino y Nacho aquí en la Zona. Y el ganador de En la Zona On the Road en Houston, quien me va a acompañar a conducir el show y a viajar por la ciudad en unos momentos más. Vamos a saber todo y eso mucho más. No te muevas, aquí estás en la Zona. Y seguimos en la Zona, nos vamos rápidamente con el bochinche, con el chisme. Señores, María Celeste Arraraz, abusada. ¿Qué creen? Dicen que la conductora de televisión vivió momentos espantosos hace unos días. Aparentemente ella llamó a la policía porque su novio la estaba agrediendo. Las autoridades lo arrestaron por agresión doméstica y posesión de cocaína. Pero la violencia doméstica venía ocurriendo hace meses y ya hay varias personas que lo saben. Supuestamente ella fue obligada a enfrentarlo porque su novio la agredió públicamente. Se dice que como él andaba afectado por la droga, no midió consecuencias. Y en medio de una discusión en plena cena de un restaurante, le lanzó con un plato en la frente, enfrente de todo mundo. La pelea aparentemente continuó hacia camino en la casa y desde su casa le llamó a las autoridades. Ahora, ella ya salió a hablar sobre la situación, pero dice que no puede dar muchos detalles porque ya está en un nivel legal. La verdad que es algo increíble, impresionante y asombroso que una mujer tan inteligente y tan destacada y tan conocida en nuestra comunidad esté pasando por algo de ese tipo, o esa situación tan espantosa. Le deseamos lo mejor de la suerte a María Celeste Arraraz. Y eso significa, señores, que esta situación puede pasarle a cualquier persona, sea famosa o no sea famosa. Ahora sí, vámonos con la película Get Him to the Greek. Aquí está un avance en la Zona. Así es, Erika, pues ahora me vine a la alfombra roja de Get Him to the Greek y pues vamos a caminar un poquito a ver con quién me encuentro, con quién tengo la suerte de platicar, así es que no se muevan. Next month is the 10-year anniversary of Valdez Snow live at the Greek Theater. We could put on an anniversary concert. It was amazing, you know, a lot of my friends were involved and we had a great time. I'm a motorist. I want you to go to London to pick him up, then bring him back here for the show at the Greek. Can you handle it? Definitely. Some love. I just want you to know that I respect you. Okay, now that's making me feel uncomfortable. Sí, pero no entiendo mucho. Es muy importante. Hablas muy despacio, por favor. Yo hablo español la misma. Un niño con 3 años. Okay, perfecto. O un persona subnormal. Okay, cuéntame de tu personaje. No entiendo. Bueno, ¡viva la revolución! The minute you touch down in London, you have 72 hours to get Aldous Snow to the Greek Theater in Los Angeles. Sorry,
Excuse me. Sorry. Excuse me. Yeah, this, I think it's gonna be live. It's Judd Apatow, you know. Jonah Hill. That's always. That's already gold. Russell Brand. P. Diddy. I've seen behind the curtain, and behind the curtain is a sweating little drunk idiot covered in puke. Hey, Meredith. Oh my gosh. Is there a bathroom here to today's show? I play a character named Sergio. He's this like childhood music mogul prodigy. Your job is to control the artist. If he's too messed up, you hit him with this adrenaline needle. Like from Pulp Fiction? No! I'm alive! La alfombra roja brillaba con las estrellas, emocionadas por ver la comedia más esperada del verano. To the Greek se estrena hoy viernes 4 de junio. Regresamos contigo, Erika. Esa película, señores, no me la pierdo. Al regresar, más chismes. Señores, la gente no está contenta con la salida de un jugador de fútbol de la selección mexicana en el Mundial. También boletos para el concierto de Pepe Aguilar y entrevista exclusiva con Chino y Nacho, el ganador o ganadora de En la Zona On the Road desde Houston. Todo eso no te lo puedes perder el día de hoy en la zona. No te vayas.